En primer lugar, es que comprar la tela, por supuesto, de hilo. Sí. Y luego tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer, porque el calado tiene parte de diseño. Y entonces ya tienes que empezar a marcar, depende qué punto tú quieras hacer. Primero lo marcas, luego para poder hacer el puntillo este, dejas dos hebras y sacas una, le haces este punto para poderlo recortar, y luego le haces este punto que se llama randa. También le dicen vainica. Haciendo esta vainica, pues sí puede cortar, y cuando tú cortas, a poder sacar la hebra, porque la labor tú la tienes que hacer en el que sacan la hebra, como en este, ¿sabes? Aquí dentro. Si quieres hacerlo así con estas torres, si quieres hacerlo más recto, si quieres hacerlo en forma de abanico, pues bueno, hay infinidad de formas de dibujar. Entonces después hay que sacarle todas estas hebras, que es cuando ya empiezas la labor, para prepararlo, para ponerlo en el bastidor. Para dejarlo después de esta forma, que tiene que quedar todo así para poder hacer la labor. Luego de hacer toda esta parte y esta, tienes que ponerlo en el bastidor. Esto que yo voy a hacer se llama pita. Puede ser otro tipo de redondillo, de molinetas de 8 hojas, de 4, redondillo con majorero. Hay infinidad de puntos. Puedes hacer mantelería, puedes hacer bandejas, puedes hacer juegos de cama, vestidos para las niñas. Las toallas quedan muy bonitas, toallas caladas, preciosas. Yo estuve dando clases en Monumentos Campesinos 2 años. Venían chicas de San Bartolomé, de Playa Honda, de Teguise. Cuando se te acaba el hilo, tienes que hacer este tipo de nudo. Mira, con este de aquí, que es el que a ti te hace falta, que se te acabó, entonces coges el nuevo, lo pones aquí debajo, aquí, entonces lo pasas así, por aquí, aquí y en medio de este. Este lo mantienes con este dedo, con este le das aquí, tira y ya está. Entonces ahora le cortas lo que sobró. Como ya está empatado, pues ya sigues trabajando la labor que estabas haciendo. Ahora lo que tenemos que hacerle es ponerle un hilo doble para que se quede más gruesito aquí y hacerle el festón. Que el festón es la terminación de la labor para poderla recortar. Cuando terminas esto, se lava, luego se pone a secar y luego ya se recorta. Ay, es que esto entretiene mucho. Mira, yo me pongo y hago talegas de pan, cuadros, cortinas, manteles, colchas, hice este cojín y primero se hace todo lo de abajo, todo de cuadritos y luego se trabaja todo arriba. Aquí estoy trabajando ahora con el hilo número 8. Este es el más fino que me gusta a mí trabajar porque quedan las cosas muy finas, pero también trabajo con el 5 y también con estambre. Es según la labor que vayas a hacer. Cuando esto se hace fino, pues tiene que ser el hilo del 8. Pero por ejemplo, cuando haces este que es de estambre, pues es más grueso, entonces trabaja con estambre. Y luego también puedes trabajar con el hilo mucho más fino que se llama el hilo del 20,
Entonces ese es para colchas y las colchas te salen finas, finas, muy bonito. Voy a hacer una talega. Entonces se empieza aquí los cuadritos y luego ya se hace como este. Lo hago igual y entonces se hacen unos 8 cuadros y después luego se unen y al unirse pues ya se forma después la talega. Mira, ahora cogemos el hilo y hacemos 9 cadenetas. Luego unimos aquí, le damos una vuelta a la aguja y la metemos y luego sacamos. Y hacemos 3 puntos, luego 3 cadenetas. Le damos la vuelta a la aguja y volvemos otra vez de nuevo. Ahora otras 3 cadenetas. Y le damos vuelta a la aguja de nuevo. Y otros 3. Tenemos que hacer 4. Y luego la unimos aquí. Y mira cómo ya queda. Ahora seguimos. 1, 2 y 3. Y metemos aquí. Y hacemos 3 cadenas. Una, 2 y 3. Y ahora en el mismo sitio volvemos a hacer otros 3. Ahora mira esto ya como va. Entonces aquí vamos haciendo todos estos los tebles. Esto hay que coger todos los tebles, 2 por aquí y 2 más por aquí, para que se te vaya, no se te vaya quedando, sino bien, bien tiesito esto. Y lo más que me gusta es porque me relaja un montón. Tenemos 3 verdes, ahora 3 amarillos. Ahora si queremos otro color, pues le ponemos otro color. Pues yo hago mucho las bolsas porque así las tenemos para cuando vamos a la compra y no tenemos que usar el plástico ni nada. Mira, esta bolsa se hace con el hilo del 8 y sale un poquito más gruesa y entonces le ponemos por aquí 9 cuadritos y luego por aquí otras 9 cuadros. Luego se le hace la sasa y mira qué bien queda para uno salir. Y nos vamos de compra. El futuro está en